las llaves de las puertas de las iglesias. Y abrían, ¿eh? ¿Cómo que se abren todavía? El sábado pasado, sin ir más lejos, sábado santo, en la vigilia pascual, esta es la llave que da a la calle Julio Tortosa. Y abrimos la puerta lateral y salimos fuera, desde aquí, para comenzar el ritual de esa noche, que consiste en una hoguera de la cual se toma la luz del cirio pascual. Y por tanto, por ahí salimos y hubo que abrirlas naturalmente. Y esta otra que llevo en la otra mano es puerta lateral Ramón y Cajal, que es la puerta lateral derecha. Como estas dos, pues tenemos otra parecida, que es la de la puerta principal. Curiosidades de la iglesia es las vidrieras, los cristales con figuras que han adornado. Yo creo que son un orgullo personal, ¿no? Hombre, las que había, en primer lugar, no tenían nada, nada, nada de ni de simbólico, ni de gusto. Más bien impedían la entrada de la luz, porque era un cristal, pues azul, blanco y azul, y la verdad es que apenas si entraba luz a la iglesia, era muy oscura. En pleno día no tenía tanta luz. Hoy, pues gracias a estas cristaleras, en primer lugar tenemos muchísima más luz. En segundo lugar, son unos cristales unas cristaleras que llevan su simbolismo, ¿no? Cada una de ellas no se han puesto así porque sí. Por tanto, las ocho que tiene la cúpula, la principal, según entras a la iglesia, de frente, pues es San Bartolomé. Y las siete restantes son los siete sacramentos. Y las de la nave, pues representan pasajes de la Biblia, de las virtudes de la fe, la esperanza, la caridad, o las tablas de la ley, etcétera. Tenemos después dos semicírculos encima de las dos puertas laterales. Y las vidrieras que hay encima de las puertas laterales, la de la puerta lateral derecha, lleva la JHS, que en latín es Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Es un anagrama que es puesto en muchos lugares y muy conocido. Y el de la puerta lateral izquierda, todavía más conocido, es la A y la M entrecruzadas. Es decir, el Ave María dedicada a la Virgen, que en las fiestas patronales lo tenemos iluminado ahí en la puerta principal, en la fachada principal. ¿Y el rosetón? Hombre, el rosetón es San Bartolomé, que claro, cuando se hace la remodelación de la iglesia, pues alguien me decía, hombre, también San Bartolomé habría que mejorarlo. Se ha mejorado, se ha limpiado y se ha quedado muy bien, porque no teníamos necesidad de gastarnos un dinero en un rosetón como ese, que hubiese costado lo suyo, ¿eh? Una iglesia dedicada a San Bartolomé y sin embargo la devoción popular no es a San Bartolomé. Ni siquiera preside San Bartolomé la parroquia, ¿no? Que la preside la Virgen del Remedio. San Bartolomé está en un altar lateral. Bueno, eso no es en esta parroquia solamente. Hay otras muchas parroquias que está la patrona en lugar del patrón. Por otra parte, San Bartolomé en nuestros días, pues en esta nueva, digamos, sociedad en la que el verano es distinto a como eran los veranos de una sociedad rural, pues claro, en una sociedad como la actual llega el mes de agosto y todos nos vamos, si podemos, playas, campos, etcétera. En una sociedad rural la gente se quedaba en su sitio, en su casa, no se movía. Y por tanto San Bartolomé tenía su fiesta, fiesta que era patrocinada, que era a costa de los presupuestos del ayuntamiento, por ser el titular de la parroquia. Pero ahora, pues San Bartolomé ha quedado, digamos, oculto y un poquito de tapadillo, pues por eso, por esa razón que he dicho anteriormente, que no estamos aquí en la mayoría del pueblo. Y por tanto, es la Virgen la que ocupa el puesto principal, tanto en la misma construcción, o sea, en la misma imagen de la parroquia. Presiden en esa cúpula
de encima del altar mayor, del tabernáculo, y bueno, se lo lleva todo, es en octubre. Creo que si habláramos también de la Virgen del Remedio, pues a lo mejor tendremos que hablar de la Virgen del Rosario. Bueno, porque la Virgen del Remedio se celebra el día de la fiesta de la Virgen del Rosario. Así es. En muchísimos pueblos, ese mismo día que nosotros estamos celebrando la Virgen del Remedio, sobre todo en la Vega Baja del Segura, están celebrando la fiesta de la Virgen del Rosario. Tiene una explicación, ¿sabes? Sí, sí. La explicación es que los dominicos, la orden de los predicadores, o dominicos que también se llama, pues eran los que iban por los pueblos dando misiones, porque los curas de aquel momento, te hablo de los siglos XIV, XV, XVI, pues lo que llamamos hoy homilía en la misa, no solían hacerlo, no eran hombres predicadores, ¿no? Entonces los frailes eran los que iban por los pueblos, y los dominicos extendieron la devoción a la Virgen del Rosario, y los trinitarios a la Virgen del Remedio, por eso de el remedio, de redimir a los cautivos. De ahí que el manto que lleva la Virgen siempre lleve la cruz trinitaria de los trinitarios.